capitalismo siempre ha tenido mala prensa, el comunismo siempre ha tenido buena prensa. Ahora que estoy en pleno volumen 3, he descubierto que Rusia, cuando pasó de Rusia a ser la URSS, perdió en la guerra civil 1,5 millones de personas. Mucho, ¿eh? Sin embargo, perdió en los primeros 5 años de égida de Lenin, de hambre y de frío, casi 30. La guerra civil, 1,5 millones. Hambre y frío, 30. Estamos hablando de un cuarto de la población. ¿A qué no se lo han enseñado en el colegio? No, yo se lo enseñaré. Les daré las bases para poder tener esa certeza. ¿Por qué? ¿Por qué no sabemos esas cosas? ¿Por qué no sabemos, por ejemplo, que todos los jefes de fila del comunismo fueron señoritos, hijos de papá, que vivieron de sablazos y de lo que les daba su familia? ¿Por qué no recordamos que Marx dejó morir de hambre y de frío a 3 hijos antes de trabajar en la Academia de Lenguas que tenía a 2 cuadras su amigo Wolf? ¿Sabían ustedes que Lenin vivió 30 años de las remesas de su mamá? Ni un solo cabeza de fila igualitarista ha trabajado. Todos han creído que podían vivir de revolucionarios profesionales. Qué cosa curiosa. Pero ¿por qué no me lo han enseñado a mí esto, bachillerato? ¿Por qué, mientras estudiaba Derecho y Filosofía, no me lo han enseñado mis profesores? Cosa curiosa.